Comentaba que siempre en oración le pedía a la Virgen María conocer a una mujer buena y santa, la que fuera la madre de sus hijos. Tuvieron cuatro hijos. La santa tuvo cuatro hijos. Pierre Liuzzi, Marionina, Laura y la que hoy es su vocera y mi propagadora, la reina menor, Gianna Emanuela. Se encontró con Dios, se había dado desde pequeña, de una manera profunda, su fe. Ella decía que prefería morir antes que llegar a Dios. En sus escritos siempre se remarca una expresión: Señor, haz que la luz que se ha encendido en mi alma no se apague jamás. Justo lo que le decíamos, ¿no? Pero que Dios me diga, yo la hago la chaqueta, ya basta, que haga lo que quiera, que se vaya cuando los chanchos la pierden, porque ese tiempo la ha caminado todo, a la vida se pone, ¿no? Yo ya no me caliento más. Pues va a aparecer, la gente no se cae con la papa, se dice que se cae con la olla, no se dice que se cae con la olla. La madre de la iglesia, amén. Hermanos, y dice, el amor es una elección. Una mujer sensible al afecto, siempre necesitando ser querida, mientras sus padres, cuando vivían, se lo habían dado, pero al perderlos, se sintió profundamente sola. Participó en su parroquia, llegó a ser presidenta de la Juventud Católica de ese lugar, acá en la Cruz de Mascarilla. Toda su vida estuvo dirigida por la voluntad de Dios. Fue una mujer coherente en su vida de fe y de laica. ¿Qué significa? Laica significa mundo. Fue coherente en su vida laical con su vida de fe. Nos separó y va unido. Amén. En septiembre de 1961, llevaba 2 meses de su cuarto hijo a la vida, Olga. Los médicos le diagnosticaron que tenía en el útero un fibroma cancerígeno y que requería cirugía. La acompañaban siempre sus hermanos. Y su propia familia y el médico le sugieren, para salvar su vida, operarse. Ella, como médica, sabía perfectamente lo que padecía. Y también sabía que si lo hacía, moriría su bebé. Dijo así, que decir, dijo, si hay que decidir entre la niña y una niña, o yo, no lo tuve, elija a la niña. Sálvame. Pasó el resto de su gestación con suma naturalidad. Subí de domingo a la vida y a la alegría. Realizaba compras, iba a los shopping, iba con sus hijos. Siguió ejerciendo como médica, especialmente con los más carenciados, y todos se ofrecían a la voluntad de Dios. El 21 de abril de 1962 nace su hija León, Gianna Emanuela. La que actualmente es médica pediatra. Su hija también sigue su vocación, la de médica pediatra. El 28 de abril, una semana después, fuertes dolores,
sacude su salud y echa a mostrar en cada vestida Jesús te ama. Giana muere a los 38 años de edad.